termina cayéndosele. No es el caso de la República Dominicana, donde muchas veces se hacen las cosas así precisamente para que se caiga cuando llega la justicia. Pero en este caso, la DNCD aterrizó un helicóptero en la Plaza Gómez Díaz y detuvieron a Sergio Gómez Díaz, hermano de Carlitos Gómez Díaz, que no es la persona a quien se llevó la DNCD. Hay muchas otras informaciones, evidentemente son informaciones confidenciales que en ocasiones uno las maneja, pero tratamos de no difundir esas cosas. Sergio también se ha hablado de que estuvo preso por conspiración. Es probable que sea parte del el caso este de los 3 años que él hizo de cárcel en el estado de Nueva York, pero hay esa situación. Las autoridades aterrizaron en un hecho inusual, porque eso no es usual. Aterrizaron helicóptero en el lugar para buscar a la persona, eso no es usual. Pero no se sabe todavía la causa. Por pero hay versiones incluso que dicen que no hubo tal helicóptero. Está exacto, que no hubo una acción aérea. Hay otras que sí. Incluso el mismo relacionista público de la DNCD, Abel Rojas, no lo negó. Lo que él niega es que lo hayan sacado, como nosotros nos preguntamos el día de ayer, que lo hayan sacado a Estados Unidos sin un proceso de extradición. Eso descarta. Cualquier persona que aprecie la DNCD tiene que cumplir un protocolo. Este país ha dado presentarle a la justicia el caso para que entonces haya una sentencia otorgando el permiso para extraditarlo. Exacto. Es decir, cuando vimos la información ayer dijimos, Hilarión cometió una pifia, porque no es verdad que la DEA, la DNCD van a propiciar un apresamiento para sacar al individuo, porque es, primero, eso sería un caso de rapto, originalmente de rapto, e inmediatamente un juez en Estados Unidos te lo va a liberar, porque dice, bueno, ¿con qué autoridad tú raptaste a esta persona si no hay un procedimiento legal iniciado? Entonces, cuando vimos la nota, a nosotros nos pareció inmediatamente falsa y dijimos, ese no es el procedimiento, eso no puede ser verdad. La gente aparece diciendo las cosas. De todos modos, nosotros decimos, porque la gente sigue con lo de Carlito, es Sergio Gómez Díaz, la persona apresada ayer, que repetimos, hizo 3 años de cárcel en el estado de Nueva York. No solo eso, también yendo al caso de los agentes o supuestos agentes de la DEA, la DEA, según la Constitución norteamericana, está prohibida de actuar en territorio que no sea territorio norteamericano. Puede hacer labores de colaboración, de asesoramiento, pero llegar y arrestar no tiene la potestad, según la Constitución norteamericana, de actuar unilateralmente y de ellos mismos realizar un arresto. Pueden realizar un operativo en materia de asesoría y ciertamente esos agentes estar ahí, pero no de la manera que lo describieron, un helicóptero de la DEA, y que en eso nos perdone nuestro gran amigo Hilarión Izalguez. Y la nota sale colgada en diario3.com, dicho sea de paso. Pero como dijimos, desde que vimos la información, nos hicimos varias interrogantes, varias preguntas de lo que realmente sucedió, porque distaba mucho lo que se leía en el papel a lo que debería ser un procedimiento. Lo propio pasó también y esto pasando a operativos de la DNCD en Pasión Nightclub. Según informaciones vertidas por el relacionista público Abel Rojas, fue cerrado también en el día de ayer y no dieron ningún tipo de razones, pero si la DNCD está envuelta, se debe interpretar el por qué tiene que estar ligado al lavado de activos y narcotráfico. Así que esos dos hechos que sucedieron en la ciudad de Santiago en la prima noche del día de ayer, me parece que hay mucha información todavía que no se ha podido corroborar, y sería importante que en el transcurso del día de hoy se pueda saber a ciencia cierta qué sucedió y las razones por las cuales estas personas están tras las rejas en el día de hoy.
Así es. Hay otra información también que comparte la Dirección Nacional de Control de Drogas. Dice el relacionista público de la zona, Abel Rojas, que la División Regional Norte de la DNCD apresó en las últimas 48 horas 71 personas durante operativos y allanamientos realizados en la región del Cibao, a quienes les ocuparon 473 porciones de droga con un peso de 7 libras y media y 434 gramos, 4 armas de fuego, 3 balanzas, 3 vehículos, 5 motocicletas, 15 celulares y la suma de 18.903 pesos, muy baja, entendemos nosotros. Dice Abel Rojas que los agentes apresaron en Santiago 30 personas, entre las que figuran César Vargas Tavares, Juan Ramón Martínez y Ramón Roberto Rodríguez, sorprendidos en el sector La Joya, con 11 porciones de marihuana, mientras que en el Hoyo de Joel fueron detenidos Braulio Antonio Fermín, Francisco Miguel Hernández y Bolívar Antonio Cruz, con 5 porciones de marihuana. Detalla que en Dajabón, en operativo de la Dirección de Aduanas, los efectivos procedieron a requisar el camión Daihatsu placa L079584, conducido por Luis Mercedes, de 49 años de edad, residente en La Romana, quien estaba acompañado del haitiano Abraham Tussé, residente en Cahuaitiano. Dice que los agentes detectaron debajo de la cajuela del vehículo una paca de marihuana con un peso de 7 libras y media que pretendían introducir al país. Igualmente, la nombrada Elizabeth Martínez Domínguez, de 39 años, fue requisada al regresar de Haití y se le ocuporon 2 porciones de cocaína y 2 celulares, mientras que en Villa Vázquez se detuvo al haitiano Franklin Joseph, residente en Castañuela, sorprendido con 83 porciones de cocaína con un peso de 9 gramos, en tanto que Joel de Jesús Polanco García se apresó con 6 gramos de marihuana. En La Vega fue detenido el capo, dice la DNCD, Luis Rafael Alberto Cáceres, alias Luigi, residente en el sector San Miguel, a quien le ocuparon en la pretina del pantalón, estoy por aquí por donde van la correa, 27 porciones de marihuana, 31 porciones de cocaína y 8 porciones de crack con un peso de 27 gramos y 700 pesos, mientras que en medio de un tiroteo en la calle Miguel Custodio Abreu logró escapar el narcotraficante, dice la DNCD, Winston Gabriel Marte, alias Disinki, quien es buscado por la comisión de varios delitos. Dice que se desplaza en un carro Honda sin placa y al ser mandado a detener, la emprendió a tiros contra los agentes que repelieron la agresión, pero este escapó por encima del techo de una vivienda. Dejó abandonado el vehículo que al ser requisado se le ocupó en la cajuela 5.6 gramos de cocaína, 2 celulares, y en el baúl se encontró la placa número A538911, que al ser depurada en rentas internas figura a nombre de Juan Alejandro Hernández, por la que la institución lo exhortó a entregarse para que responda por los hechos imputados. Tenemos a Alejandro García Ramírez, periodista, desde la sede del Comando Cibao Central de la Policía. Alejandro, buenos días. Gracias, buenos días. Parece que Satanás se desató en el día de ayer. Fue un día trágico en la región del Cibao. Al menos se estima 7 las personas muertas en estos años. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, murieron Luis Rodríguez, de 46 años, en Alto del Yaque, y es como consecuencia del golpe recibido en el cráneo, de un choque entre una motocicleta y un carro, placa A199955, que conducía Yomi Agustín Espinal, de 21 años. El accidente se produjo en la carretera San José de las Matas. Otro muerto de La Vega es Antonio Robles Valdés, de 19 años, que recibía en la sección Los Corozos, 20 de La Vega. Murió al deslizarse la motocicleta que conducía, sufriendo trauma en cráneo. Allá mismo en La Vega se reportó la muerte de Juan Torres Gutiérrez, de 34 años, y residía en la comunidad Areoso. Murió como consecuencia de un choque entre dos motocicletas.
como su acto y a mí habré tenido 21 años como quien sufrió trauma múltiple. En otro orden, la policía informó que estaba preso por un de María Cabral Ibáez y en la ciudad de Santiago, en los Bravos, yo también en su Naya Torres, por la muerte acuchillada en el día de ayer de su concubina Miguelina Altagracia Martínez por él de 21 años, ocurrido en el sector de Poco Nuevo por motivos pasionales. Se informó que el detenido se negó a establecer según él una reconciliación con su mujer, que reclamaba la reconciliación con su mujer, lo que tomó la decisión de quitarle la vida. La sustituida justicia, que por pronto se restablezca en agresión de que fue víctima por parte de moradores del sector del Pueblo Nuevo. Mientras tanto, la policía informa el fallecimiento mientras recibía atenciones médicas de los públicos de Castilla y Atenio. El nombramos Alberto Abraham Montilla, de 26 años, quien recibía una entrada a Chiva en esta comunidad. Yo, como consecuencia de una riña protagonizada entre este con Eduardo Luis Estrella Gil, morado en el fuerte, que fue detenido de inmediato, el fuerte de 22 años, el incidente se produjo en el Carwars Pacheco, al Jairo, de 16 al medio, hubo una balacera. Alberto Abraham Rodilla resultó herido, mientras que aparentemente su agresor, Eduardo Luis Estrella Gil, fuerte, recibió con herida de bala en la pierna derecha. La policía investiga este hecho para establecer mayor responsabilidad. Mientras tanto, en el sector de Herradura, Santiago, se informa la muerte de un disparo en la cabeza del nombrado Juan de Jesús Bautista Kane, hombre de 50 años de edad. Dos personas alegadamente se presentaron a la residencia de su concubina en la comunidad de Herradura, donde vive Sidra de Dos Vargas, de 48 años. Buscaban una escopeta y dinero que supuestamente tenía guardado Bautista Ten. Cuando este llegó al hogar, mientras entraba a la casa en la marquesina, le hicieron un disparo en la cabeza, según se informó. El caso está bajo investigación. La otra víctima se trata del haitiano John Sichar, de 29 años, quien residía en la comunidad de Río Constanza, pero como consecuencia de una riña social de los haitianos, que hasta ahora se ignora. John Sichar recibió herida mortal durante la niña, en donde también resultaron heridos los haitianos Reinaldo Miralud, Roberto Jean, Junior Pierre y Jimmy Casse, todos mayores de edad. Estos están sometidos a la justicia de las próximas horas. Esto es todo lo que tenemos y el día de hoy retornamos a los equipos. Gracias, Alejandro García Ramírez, desde la sede del Comando Cibao Central de la Policía. ¿Dónde? Dándonos la información del más acabada, la de último momento. El caso de la criminalidad, el caso del señor que ultimaron en la Herradura. En la Herradura, exactamente. En el último mes, este es el tercer hecho sangriento que se produce en la zona. Mal contado. Sin más información, mucho más. Okay. No, la reacción es escandalosa. Al aire. Buen día. La pregunta que voy a hacer es que va a hacérselo a usted. Yo sé que usted no tiene tiempo, pero la va a dar. Me la va a contestar. Depende. Sí. El señor que me agarraron preso ahí en la plaza, es hermano del señor Gómez Díaz, Santo Domingo. O familia. Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Tiene los mismos apellidos? Creo que son primos los propietarios de esa plaza y del señor Gómez Díaz del Canal 5. Okay. Uh-huh. Yo conozco hace tiempo al señor Gómez Díaz Ramón, porque fue de la puerta de la Marina de Guerra. Entonces, para preguntarte, por si acaso.
Ok, sí. No, no, no hay problema. Si yo hubiese sabido la afiliación, se la digo, porque yo no tengo que ver con eso. Pero tampoco voy a ser irresponsable y decirle que sí, son hermanos. Exacto, hay gente que lo vincula, son estos, otros no. Yo no puedo decirle que hay gente que tiene los mismos apellidos y no, y no son, son nada. No, y aunque sea familia, hay gente que también tiene esa persecución. ¡Ah, el hermano de padre! Sí. Oye, tú sí, tienes, por ejemplo, nadie es responsable de eso. Tú tienes, por ejemplo, Héctor Grullón Moronta y Adriano Grullón Moronta. Y no, no son nada. No son nada. No son absolutamente nada. Pero bueno, déjeme terminar lo de la DNCD. Si hubiera sabido, te digo abiertamente, yo no tengo que ver con sí, eso. Sí, pero que gente adulta, cada quien es responsable. También, también eso es verdad. Es decir, fulanito de tal, hermano de fulano, bueno, pero si tiene 18 años, o hijo de fulano, si tiene 18 años, él es responsable de sus actos. Claro. Y terminando con lo de la DNCD, dice que en Sosúa fue detenido en el sector Batey el nombrado Gregorio Mendoza, de 20 años, al ocupársele 13 porciones de cocaína, con un peso de 6.4 gramos, mientras que a Roberto Johnny se le incautaron 4 gramos de la misma droga, o sea, cocaína. Asimismo, durante un allanamiento en la calle 6, sin número, del sector Los Callejones, de Puerto Plata, fueron detenidos Rubén Hidalgo, de 47 años, Domingo Brito, de 32, y Antonio Núñez, de 47, al ocupárseles 34 porciones de cocaína y 49 de marihuana, con un peso de 44.7 gramos, dos cucharas, unas tijeras y dos pipas. En nuestra página en la web, www.diariodetres.com, ahí nos ve, hay fotos de Luis Mercedes y del haitiano Abraham Tusé, provista por la DNCD, en relación a los detenidos por los agentes de la DNCD en Dajabón, transportando desde Haití la paca de 7 libras y media de marihuana en el camión Daihatsu, que también aparece. Aparece la foto de la paca de marihuana, aparece la foto del camión Daihatsu color rojo, incautado en este operativo de la DNCD. Gracias a Abel Rojas por enviarnos las informaciones. Nosotros a nuestra vez pues la suplimos a los oyentes para que sepamos cómo se manejan las cosas en el país. Mira, yo quiero tocar uno de los casos de los cuales habló Alejandro en su reporte desde la Policía Nacional, y es precisamente del triste caso de feminicidio en el día de ayer en el sector de Pueblo Nuevo. Lo quiero traer a colación porque esta mañana tempranito, y lo vamos a subir a nuestra página web en las primeras horas de la mañana, diariodetres.com, y también al canal de YouTube, compartimos a través del programa de televisión por el canal 37 las imágenes que se podían pasar, porque habían imágenes ahí bastante crudas que no quisimos compartir. Pero ciertamente es una tristeza ver cómo la víctima hoy, Miguelina Altagracia Martínez, joven de 31 años con 4 hijos, puso una querella hace más o menos entre 3 a 4 semanas en el Ministerio Público. Andaba buscando una orden de alejamiento, andaba también pidiendo una orden de arresto, porque había sido atacada en Mao a machetazos por el hoy feminicida Jonathan de Jesús Minaya Torres, y simplemente no lo consiguió. Él estuvo preso hace poco y duró unos 5 días, según la información que nos suministraron en el día de ayer una fuente de Pueblo Nuevo, pero salió en libertad cuando su padre pagó una fianza. Así que este muchacho en el día de ayer va con su ramo de flores a tratar de estar nuevamente con su expareja al sitio donde ella trabajaba. Ella era propietaria de ese salón de belleza, pero en el ramo de flores, de una manera deliberada, lleva un cuchillo dentro. Evidentemente ya tenía planeado el hecho, porque si no hubiera llevado un cuchillo ahí, y apuñala a la joven quitándole la vida. Es una tristeza precisamente que el Ministerio Público, que las autoridades, la Fiscalía, no haya defendido la vida de esta mujer. Eso es una pena, y eso es parte de lo que tenemos realmente que entristecernos. Aparte de la pérdida de la vida de esta muchacha, es porque la acción de la justicia, la negligencia, exacto, no evitó que eso llegara al punto en el que llegó y que hoy tenemos que lamentarlo. Una pregunta. Yo no estoy contra el juez, no tengo por qué, no sé quién es el juez, que ella misma señaló en vida
que no le daba la orden de alejamiento porque no tenía tiempo. Yo quiero preguntar si un juez no puede ser acusado de negligencia. Quizá los abogados pueden ayudarme en este caso, pero yo creo que ahí hay un problema también ahora, no solamente un problema moral de la justicia, sino también hay un problema de hecho. O sea, si tú no hiciste lo que el usuario de la justicia está buscando, está exigiendo, tú puedes ser acusado formalmente de esa situación. Miren, eso fue ese mismo hecho, parecido a este hecho, es el que está sucediendo con la señora que tiene la niñita, que está reclamando acción de un tribunal. O sea, los jueces bien toman sus acciones y trabajan y están trabajando, y la justicia de Santiago ha sido reconocida de la mejor, pero caray, hay tantos casos que uno entonces tiene que airearlo en los medios de comunicación, aunque no le guste a muchos jueces que uno airee estas cosas, naturalmente. No para llegar al chantaje que llegan algunos aquí en los medios de comunicación, que está llegando al ánimo del chantaje. Entonces, también eso es otra cosa en la que uno quiere diferenciarse sobre el tema este, pero mi pregunta sigue latente. ¿Puede ser acusado un juez o un usuario de la justicia de negligencia por no actuar con la debida prontitud con que reclaman las víctimas? Si fue tal y como dicen los familiares de la víctima, que el juez no la recibió ni que porque él estaba cansado, porque había atendido muchos casos ese día. Señores, buen día. Buen día, Devare. Sí. ¿Qué te dice ahora? ¿Cómo anda todo? Bien, Devare, mira, esto se está poniendo que cuando una mujer, sea una mujer o un hombre, vaya a poner una querella, va a tener que decirle a un familiar, mira, tal juez me atendió por si me pasa algo. Ok, ellos no están haciendo su trabajo, por lo que yo veo. Es así. Es cierto. Bueno, gracias por compartir con Kennedy. Pero no es solamente endémico de aquí, de la ciudad. Recordemos el caso de Erika en Baní. También. Sí. Que se apersonó cantidad de veces a la fiscalía, a la sección de protección contra de la mujer. Recordemos que puso querella tras querella, que fue atacada, que fue ultrajada, que fue violada, que fue amenazada de muerte en múltiples ocasiones. Y si no interviene la prensa, ella sería hoy en día posiblemente una más, un número más. Y eso es lo que aún le indigna personalmente, porque la justicia debería actuar y la prensa no debería meterse en ese tipo de casos. La justicia simplemente tiene que llevar a cabo lo que está... para lo que está ahí, que es precisamente para eso, para defender a cualquier persona que vaya y se cree. Lo que yo no acabo de entender, Santiago, es cómo una mujer, cuando le entregan, por ejemplo, cuando finalmente actúa la justicia, una orden de alejamiento, es muchas veces una persona de bajos recursos, sí lo es ella misma quien tiene que entregarle ese documento a la persona que la está acosando y que la está amenazando. ¿Cuál es el sentido en eso? Ese no tiene sentido. No. ¿Por qué? No, es muy sencillo, tiene sentido. Porque no le están dando los recursos necesarios a las autoridades también de persecución de los asuntos de violencia intrafamiliar. La mujer que va y pone la querella, pero resulta que el departamento, por ejemplo, no tiene dinero para mandar a un alguacil a llevar la querella, sino que se la entrega a la propia víctima para que la víctima vaya y la entregue ella. O sea, no puede creer. Son cosas increíbles que están pasando y que pasa a nuestro alrededor. Ahora, ese no es solo el problema, ojo, ese es un problema uno más, y nosotros estamos viendo ese problema, pero hay otras situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que no se haya iniciado una jornada, por ejemplo, un drama tan importante como este de la violencia de género, y no se ha iniciado una sola campaña educativa en el país a favor de que paremos eso de parte del Estado, o sea, como una política del Estado para parar eso, es una señal mala de por dónde andamos. Mira, pero la falta de justicia, perdón, don Yusi, la falta de justicia, ¿qué creo en este caso? Además de la lamentable muerte de una madre de cuatro hijos, una esposa, si se quiere, en su momento de este señor, una hija con hermanos, también lo que crea es la turba posterior que trata de linchar
al agresor, a Jonathan. Y eso tampoco lo podemos apoyar, lo podemos entender por el marco en el cual sucedió todo eso, pero no podemos apoyarlo. Pero tú, en ese caso, tú evidencias inmediatamente la frustración que tiene la gente, la frustración de ver cómo hay casos como este, feminicidio, abuso de poder, falta de justicia, terminan incluso abalanzando a la sociedad, y en este caso a ese barrio de Pueblo Nuevo, a tratar de tomar la justicia en sus propias manos, porque la justicia no está siendo servida. Es lamentable, porque una ilegalidad no excusa otra ilegalidad, pero hay veces que la misma comunidad ya no encuentra qué hacer, y tú entonces te preguntas, caramba, ese es el aunque no estamos de acuerdo, pero ese es el camino que nos está dejando la autoridad, o cómo vamos a resolver todo esto. El problema es, como tú decías, Santiago, la falta de una campaña de educación, y no tan solo eso, yo quiero agregarle los medios de comunicación en sí, quiero agregar la música que nosotros escuchamos, la música y la porquería que permite espectáculos públicos en el que nosotros escuchemos, la rastrería que pasan también en televisión, en horarios donde hay familias, donde hay niños, que tú encuentras, tú escuchas los llamados dembow y reggaetones, creando una imagen de la mujer como si fuera propiedad y un objeto. Las mismas mujeres se creen eso, lo bailan y lo gozan. Los hombres también en la psique se lo creen. Y terminan sucediendo hechos violentos como los que estamos viendo. Nos estamos nosotros mismos envenenando a través de los medios, y las autoridades tampoco se dan por enteradas de lo que está sucediendo. No hay responsabilidad. Son múltiples los factores. Yo no sé si en la justicia habrá botella suficiente para dedicarle uno o dos mensajeros de esos que están cobrando y no están trabajando, asignárselo a violencia de género en la fiscalía. Pienso que podrían aparecer dos o tres salarios ahí de esos que están pagándose y que los destinatarios no están haciendo el trabajo, que hagan el trabajo de llevar las citaciones y de las notificaciones que tienen ese departamento. Y aquí hay que juntar muchas cosas. Ahí hay un grupito de camarógrafos, de presuntos programas de televisión, con programeros de presuntos programas de televisión, anidándose en el Palacio de Justicia, cazando hechos con gente, contra gente, en especie de chantaje. Que invito al Colegio de Periodistas y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a ponerle especial atención a eso, por lo siguiente: eso está generando violencia, y están ayudando y contribuyendo con que no hagan el trabajo los alguaciles, los fiscales, abogados, jueces, en una situación de drama público. Pero el hecho de que esos con cámara rintre, tú eres injusto. ¿Por qué? Porque no son esos algunos muchachos y otros desbanderados, no, responsables. No. Son los dueños de programas. Y dueños de canales. Y dueños de canales de televisión. Dueños de productores de programas. Esos son los responsables. Que están haciendo un gravísimo daño al sistema de justicia. Sabiendo que se está extorsionando, que están extorsionando a la gente. Y eso hay que tratarlo con el drama que eso se merece. Hace unos días apenas el pastor Pablo Ureña denunció aquí que él es víctima de esa situación y nadie le pone caso a esa vaina. ¿Tú me entiendes? Ciertamente. Hay grupos y organizaciones sociales que son víctimas de ese chantaje todos los días. Eso es parte de esa desorganización y de esa cosa que impera ahí, en el lugar donde debía aplicarse justicia para que no pase lo que pasó con Miguelina. Mira, finalmente, sobre el caso de Gómez Díaz, estoy compartiendo fuera del aire con una persona que lo conoce muy bien. Dice que de esos hermanos, el único que ha estado vinculado al bajo mundo es Sergio. Después, los otros hermanos son gente muy trabajadora. Es una persona que lo conoce muy bien, está compartiendo conmigo fuera del aire, a través de la página en la web, y hemos compartido algunas informaciones. Muchas gracias a este amigo. Mantendremos siempre su identidad fuera de todo cuestionamiento, porque no es la idea que él tampoco aparezca en todo esto. Pedro, vámonos a la pausa, retornamos, que hay muchas cosas más aquí en Diario de Tres. Me voy a cargar tú la cosa.
Tenía hace varios días clavado eso del loco por decidido. Esa vaina de ser un pitón. Ya te desahogaste. Yo conozco, no, que hay unos casos ahí de varias barbaridades que me han